Bueno, aquí tenemos a la perrita. No voy a decir el nombre para... porque no voy en contra de nadie, sino voy a explicar una situación. Venía con mucho nudo. Ya se lo he quitado todo, era todo nudo, todo nudo, todo nudo. Así que no queda más remedio que pelarla al máximo. Lo echamos abajo. Voy a poner una foto de cómo venía. Y ahora tenemos un problema. Esta perrita, lo que pasa, ¿por qué tiene peor la cabeza que el cuerpo? Porque la cabeza no se deja ni peinar en casa ni nada. Entonces, ¿por qué viene así? Porque cuando la secan, o sea, perdón. Cuando la bañan, la dejan secar al aire. Entonces se van formando nudos y llegamos a estos extremos que ahora si veis, fijaros, mira qué oreja. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Esto lo tendríamos que quitar con la máquina todo y dejarla un poquito la cara, bueno, un pelín, porque por aquí tiene nudos. Por aquí tiene nudos, las orejas hay que quitarlas entera. Entera es un problema porque ahora puedes crear una lesión. Es muy fácil crear una lesión al pasar la máquina porque no se ve absolutamente nada. Y es más, si no la creas, lo más seguro es que cuando quites todo esto, al estar tanto tiempo la oreja estrangulada por el nudo, posiblemente tenga ya lesión en la punta de la oreja. Ahora, tendrá alguna especie de hematoma que seguramente que la tengan que mandar una pomada o algo. ¿Cuál es el problema ahora? Al pasar la máquina, pues va a ser una tarea un poquito difícil. Por lo cual, los riesgos de que se la pueda, vamos, los riesgos de que se la pueda hacer una lesión se multiplican pues por 100. Esto ocurre cuando en casa siempre digo que hay que hacérselo desde pequeños, que no se nos deje, vamos, no dejarles que se suban a la chepa, por decirlo de una manera así un poco vulgar, enseñarles desde pequeño el cepillo, a usar, vamos, a usar con ellos el cepillo y que se deje cepillar de pequeño, muy importante, porque si no, luego cuando tienen 2 o 3 años. Esto se va volviendo un círculo vicioso porque en casa no se dejan, aquí ya no se les puede hacer nada y hay que raparles. Pero no sé, ahora voy a poner la GoPro, yo voy a dejar ya de hablar, luego lo grabaré el audio porque necesito las 2 manos para que veáis cómo vamos a estos extremos en la peluquería, que no nos queda más remedio que ir cortando y pasar la máquina. Pues que no va a ser fácil, solucionamos para no hacerla ninguna herida y sanearla todo esto y quitarla y poderla bañar. Bueno, voy a poner la GoPro y me pongo con ella que tengo tarea.